¿Qué tal, duelistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Después de mucho tiempo de pandemia y, bueno, de que estuvimos en pandemia, pues por obvias razones, por sana distancia y por cuidar nuestra salud, no habían torneos presenciales de Yu-Gi-Oh! Entonces, gracias a Dios, pues por fin ya podemos, bueno, todavía con nuestras medidas de sanitarias, podemos celebrar ahora sí el torneo presencial, ya que Konami anunció en Duel Links que ya tenemos fecha para la World Championship del 2023, de este año. Como ven, aquí sale en notificaciones que ya tenemos lugar y fecha, que es la ubicación es en Japón y el mes es en agosto. Entonces, como dice, a todos los duelistas ya se ha decidido las fechas y la ubicación de Yu-Gi-Oh! World Championships 2023, un torneo para determinar quién es el mejor duelista del mundo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, y son los siguientes. La fecha es en agosto, ubicación en Japón. Entonces, aquí ya damos por confirmado que Konami ya tiene, que ya podemos estar en eventos presenciales de Yu-Gi-Oh! Entonces, vamos a darle aquí en mirar más detalles. Al momento de darle más detalles, nos lanza el juego a la página oficial de Konami, que aquí, como ven, nos dice que sí, ya ha confirmado que sí va a haber World Championship presencial. Entonces, si vamos bajando, aquí nos dice el lugar, el mes, pero falta la fecha. Yo recuerdo que comúnmente es como del 15 o 27 de agosto, ya que anteriormente se llevó a cabo antes de que empezara la pandemia, todo se llevó remotamente. Y en caso de Duel Links, se llamó el Grand Tournament, que fue 20, 21 y 22. Y pues ya toca el 23 tener un evento presencial que ya hace falta para toda la comunidad de Yu-Gi-Oh! Si seguimos bajando, nos dice que va a haber tres categorías. En este evento está programado llevarse a cabo tres categorías: Yu-Gi-Oh! TCG, Duel Links y Master Duel. Como ven, se anexó ahora Master Duel, ya que apenas tiene un año de su lanzamiento y pues ya le tocaba participar en uno de estos eventos. Entonces ya confirmamos que ahora sí ya va a ser un eSports competitivo, que pues creo que habían dicho desde que se lanzó que iba a ser un eSports, pero tan no le tocaba su turno para despegar en este tipo de eventos. Y pues gracias a Dios ya tenemos la confirmación que es en agosto. Y pues nada, espero que ustedes también participen y que le demos duro a las casas en Duel Links. En Master Duel no sé cómo vaya a ser su formato. Yo me imagino que va a ser como TCG, pero pues virtualmente, ¿no? Por los duelistas que no tienen cartas o no pueden conseguirlas, porque jugar Yu-Gi-Oh! Sí es un poco caro. Y pues tenemos la alternativa de jugar en Master Duel, ya que crafteando, convirtiendo las cartas y gastando en sobres, pues es más accesible tener nuestro deck completo. Entonces, el último torneo que se llevó a cabo presencial fue en el 2019 en Alemania. Este fue el último torneo que pudimos estar presentes los que juegan TCG y pues Duel Links. Entonces, como les digo, aún la pandemia aún no termina. Hay que cuidarnos con nuestra sana distancia y esperar hasta agosto, si Dios quiere, a llegar hasta este mes, porque pues aún falta bastante. Pero ya es una alegría de que Konami ya haya informado desde temprano, bueno, desde el inicio de este año, que sí tendremos competencia presencial. Eso ayuda bastante, eso ayuda bastante a la comunidad que juega Yu-Gi-Oh! Y nada, espero que se diviertan todo este, de lo que nos divertamos, pues, hasta que llegue este gran evento. Espero y sea de su ayuda esta información. No olviden dejar su like y más que nada suscribirse, que eso ayudaría mucho. Y cuídense mucho y lávense sus manos, porque la pandemia aún está.
Sin más, les mando un saludo.